va para tirarlo Messi. Aquí va el centro de Messi. Y rebote. Rafa. ¡Gol! ¡Gol! Argentino, 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 argentino. Marquito Rojo. Por algo tenían que tirarlo. Le dije a la Torre que lo tire. Señoras y señores, Argentina 1, Paraguay 0. Argentina le está ganando a Paraguay en esta semifinal de la Copa América aquí en Concepción. El gol lo hizo Marquito Rojo. Primera consideración, Rojo estaba habilitado. Así es el fútbol, es impredecible. En su ley, Paraguay le hacen un gol defendiendo esta pelota parada y por abajo, ¿no? Una pelota que en principio acá pasa a los que tenían designado ir al primer palo. La logra pellizcar Rojo, le queda un poco atrás, gira estupendamente para la media vuelta y la pone contra un palo. Digno habilitado. Qué libre está Di María por el otro lado. Messi, Messi, creo que lo vio Di María, venía para Pastore, 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 cantalo, 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 cantalo. Tenía que ser el flaco Pastore. Lo vio la pulga Pastore. Sí, cantalo, sí, gritalo, sí, abrazate. Sí, Argentina, sí me gusta. Argentina 2. Venga la Torre, abráceme. Paraguay 0. Qué buena jugada, ¿eh? Porque hay tanta distracción. Pasa Zabaleta, Messi que le da el tiempo, le da el pase con ventaja. Rompe Pastore por el eje de la cancha. En un momento en el que Argentina estaba sufriendo algún sofocón, que el partido era un poco adverso. Qué bien Pastore se la lleva con la parte de afuera del pie y saca un derechazo abajo. Apareció la eficacia. Apareció la eficacia. Pelotazo largo para que vaya a buscar a Pastore. Le ganaban a Pastore, quedó mal parado la Argentina. Barrios. Barrios. Gol de Paraguay. Gol de Paraguay. Una mala salida del equipo argentino. Barrios de cuenta para Paraguay. A los 42 minutos y medio de este primer tiempo. Ahora el partido está 2-1. Sí, le flotó demasiado ese pase bien arriba. Hubo un anticipo. Los centrales abiertos. Aquí vemos. Mira dónde está De Micheli y dónde está Otamendi. Viene el defensor en advertir que podía haber un pase allí. Se anticipó a la idea. Cabezazo puntual a un conocido, a Barrios. Y el zurdazo que nuevamente pone un resultado enigmático cuando era todo a favor de Argentina. Bobadilla. Viglia. Viglia. Es un partidazo. Viglia. Messi. Mascherano. Pastore. Libre Viglia por derecha. Libre. La pide Di María. Pelota para Di María. Di María. Argentino, argentino, argentino. Gol argentino, señoras y señores. Fideo. Tenía que estar tu gol, Fideo. Tenía que aparecer Di María. Angelito, sí. Apareciste, Angelito, sí. Vení. Abrazate, Angelito. Venga para acá, señoras y señores. ¿Con quién te vas a abrazar? Argentina 3. Argentina 3, Paraguay 1. Hacía falta el tercero, la Torre. Así se limpia el campo, ¿no? Brillantísima jugada del argentino. Desde un central, desde un lateral, hasta pasando por los pies de Viglia, de Mascherano, de Messi, Pastore, que otra vez le da un pase en profundo. Hay que confiar en los buenos, ¿eh? Hay que confiar en los buenos, estos jugadores. Hay que confiar en estos jugadores. Lo buscaba Agüero. Y acá se viene Messi. Libre va a quedar Rojo. Messi. Messi, Messi, Pastore, Pastore, el arquero, Di María. ¡Gol! ¡Gol!
argentino, argentino. Otra vez Di María. Y no se la da Pulga, pero tranquilo Pulga. Señoras y señores, Argentina 4, Paraguay 1. Otra vez Di María. Decíamos, mucha gente de Paraguay en campo rival. Lo que le dio también en el primer tiempo un buen resultado. Apenas quiebra la línea en la mitad de la cancha, Argentina se le presenta un mundo de posibilidades, de espacio para explotar. Messi saca dos hombres de encima, se le abre todo. Pastore, ese control lo aproxima demasiado al arquero. Y después Di María con toda la soledad posible. Pero claro, Paraguay invierte jugadores allá, pasan esa valla y aquí defienden pocos. Y Argentina ataca con muchos. Y ya es una goleada. Messi está quedando fuera del área. Di María. Gago. Lo va a ver a Messi. 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 Di María. Di María. Viene el centro para Agüero. Centro. Notable Di María, gol de Agüero. Señoras y señores, Argentina 5, Paraguay 1, rumbo a la final de la Copa América. Otro gran gol, asegurando la pelota con un pase hacia atrás. Miren lo que es a veces un buen ataque. Como no hay que ir en línea recta, sino sacar la pelota del área para que también la defensa vaya hacia adelante y vaya atrás. Mucho más complejo para los defensores tomar las marcas cuando la pelota se mueve. Y allí Agüero siempre. La picardía, estas son las cosas, ¿no? Uno cuando habla de altura, la picardía para ir a anticipar, para atacar la pelota dentro del área. Cómo se puso en el fondo de la fila y terminó primero. La tiene para Casabaleta, va a quedar libre Vanega. La buscaba Vanega, quedó para Messi, Vanega, Messi, le queda atrás la Pulga, va, Pipa, ¡gol! Argentino, argentino, argentino. Gol argentino en Pipa y no le queda la Pulga, no importa. Guardalo, guardalo Pulga, gritando el Pipa, pero guardalo. Señoras y señores, este es goleador de raza, ¿eh? La primera que tocó adentro. Señoras y señores, Argentina 6, Paraguay 1. La final es el próximo sábado. Y usted está enloquecido, desesperado por ver la final. Cuéntenle a la Torre el sexto que sigo. La presión del propio Higuaín. La pared trunca ahí de Messi, que logra rescatar la pelota. Higuaín, que había presionado acá, nunca se desentiende. Vuelve a su zona y ahí saca entre todos, entre 3-4, saca un zurdazo arriba, infalible, ¿no? Pero que es infalible y es espectacular el promedio de gol que tiene el Pipita Higuaín. Tiene un promedio que supera un gol cada dos partidos.